Se ha iniciado un nuevo ciclo de las sesiones ordinarias en el Honorable Consejo Deliberante. Se han mencionado gran cantidad de temas. ¿Cuál cree usted que serán los más relevantes a lo largo de este año 2013? Bueno, es difícil elegir porque la enumeración que hizo el intendente para este año y para el futuro es muy importante. Es realmente, como nos tiene acostumbrado Raúl, son muchos hechos transformadores de nuestra realidad y que tienen que ver con el bienestar de nuestra gente. ¿Puede recordarnos, para aquellos que aún desconocen, cuáles son básicamente las funciones de un honorable Consejo Deliberante y qué influencia tiene dentro de todas estas expectativas para este año? Nosotros realizamos la legislación local, ordenanzas, resoluciones, comunicaciones, es decir, todo el andamiaje normativo que requiere el municipio para poder funcionar tiene su expresión acá en el Consejo Deliberante. Hay muchos de los temas que debe llevar adelante el municipio que requieren ordenanzas particulares, que requieren autorizaciones y que permanentemente el intendente remite para que nosotros resolvamos. En los últimos tiempos se ha dado, bueno, un tema que para nosotros tiene mucha importancia, como es el sacar la mayoría de los proyectos por unanimidad, es decir, con el apoyo de todos los bloques que integran el cuerpo. Y para nosotros realmente debemos reconocerlo, por un lado es un motivo de orgullo, porque esto significa que los proyectos tienen que ver con las cosas que necesita nuestro pueblo, por eso los otros partidos lo apoyan. Y por otro lado, un reconocimiento también a las fuerzas de oposición que podrían entorpecer algún trámite con alguna excusa, pero bueno, han comprendido que los temas que tienen que ver con el bienestar de nuestro pueblo merecen ser apoyados, ¿no? Por último, ¿cómo ha quedado delimitado el tema del Partido Justicialista, el Frente para la Victoria, en cuanto a concejales? ¿Cómo está formado el Honorable Consejo Deliberante actualmente? Nosotros somos 15 concejales. Sobre 24 concejales, somos 15 concejales. Tres son de Nuevo Encuentro y después hay bloques unipersonales que integran distintas fuerzas del PRO y, bueno, otros partidos que fueron ingresando. Así que nuestro bloque, tenemos el privilegio de ser un solo bloque, unido, integrado, que ha tenido una incorporación, el concejal Reimu, que se ha incorporado hace muy poco, en reemplazo del suspendido concejal Cepeda. Así que, bueno, estamos con mucho entusiasmo por este año que se inicia, ¿no?